Tenemos información de último minuto, se registra un incendio en un edificio que se ubica en la cuadra 3 del Jirón Camaná en el cercado de Lima. Vemos ahí justamente este siniestro que es atendido por 6 máquinas de bomberos, por lo menos según las últimas informaciones. Vemos ahí también a la evacuación que se viene realizando a esta hora de la tarde. Se consume por lo menos 8 inmuebles. Tenemos en línea telefónica al vicecomandante general del Cuerpo de Bomberos, Larry Lynch, que ya se encuentra en comunicación con nosotros. ¿Cómo está, comandante? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Gracias por la entrevista. ¿En qué circunstancias es que se produce este siniestro? Bueno, normalmente desconocemos el tema de las circunstancias. Llamaron a la central de bomberos, los cuales se despacharon unas unidades, se ha clasificado como código 2, ok, está comprometido el octavo piso, ya el incendio está controlado, en el lugar 6 unidades de bomberos, además una cisterna y una plataforma aérea, mejor dicho una unidad aérea, que nos ha servido para poder controlar el incendio rápidamente, ¿no? Uh-huh. ¿Y se encontraban en este lugar todavía las familias, gente habitando este edificio? Bueno, había personas, han sido todos evacuados, no han habido daños personales, solamente daños materiales. Uh-huh. Ahora, ¿no ha tenido mayores problemas entonces los bomberos para poder controlar este incendio? Sí, sí, no ha habido ningún problema, las unidades abastecidas de agua, cisterna también, y también ha habido agua en el lugar, en la zona, y eso ha nos ha ayudado, nos ha favorecido a poder controlar el incendio muy rápidamente, ¿no? ¿Se ha sofocado ya el incendio o solo está controlado? El incendio ya está controlado, ya hemos declarado que es 33, uh-huh. Prácticamente ahorita lo que vamos a hacer es confinar y hacer remoción en el lugar de emergencia. Ha sido complicado dos departamentos, pero todo está ok, en el sentido de que no han habido daños personales, uh-huh. Como le acabo de indicar, ¿no? Bueno, qué bueno. Lamentablemente en estas épocas del año, ¿no? Acercándonos un poco a la Navidad, al Año Nuevo, se producen varios incendios, varios problemas de este tipo. ¿Cuál sería la recomendación para las familias, para la gente que normalmente va también a los centros comerciales, a los emporios, a realizar sus compras navideñas y podrían dejar de alguna manera en una situación que querramos o no, podría ocurrir en una vivienda o en alguna tienda? Algo como lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, es correcto. Hemos declarado nosotros en estado de emergencias a partir del 19 de noviembre hasta el 2 de enero, puesto que por concurrencia y por situaciones de nosotros, por estadística, diciembre es un mes complicado. Uh-huh. Es un mes complicado y totalmente hay muchos incendios, muchas emergencias. Hemos indicado, pues, por ejemplo, el tema del centro de Lima, Mejo Redón, del mercado. Y con eso es, por eso se ha declarado en estado de alerta, y hemos indicado a las personas como medida de prevención que si concurren a estos lugares, que no vayan con niños menores de edad, que no vayan con personas adultos mayores, incluso en silla de ruedas, que podrían originar mayores problemas para desplazamiento ante cualquier siniestro que se pueda dar. Es por eso que el Cuerpo de Bomberos está a su vez, cualquier emergencia está pronto a responder, porque hemos declarado el estado de alerta a nivel nacional, porque sabemos de todas estas incidencias que se pueden ocurrir y la idea es tratar de evitar tragedias con pérdida de vidas humanas. Por eso es el tema que el Cuerpo de Bomberos declaró en estado de alerta, ¿no? Listo, vicecomandante general del Cuerpo General de Bomberos, Larry Lynch, muchas gracias por atender nuestro llamado. Entonces, los bomberos rápidamente han atendido esta emergencia, no ha habido mayores problemas para controlar este siniestro.